Hoy, en Directo al Grano, conocemos cómo es la diversidad del patrimonio genético de la vid gracias al proyecto Cicerón 9.2. Sabremos cómo funciona el programa Quality Labs, desarrollado para conseguir una tipificación del ganado ovino gracias a la inteligencia artificial. De la mano de Santander Agro, te contamos en qué consiste el instrumento financiero de gestión centralizada. Terminamos el programa conociendo más sobre el kit digital. Hoy nos centramos en los collares de monitorización del ganado de cebo en extensivo. Y por supuesto, los precios que más te interesan. Todo esto y más en Directo al Grano. Hola, bienvenidos a Directo al Grano, bienvenidos a un programa de campo que cuando el tiempo lo permite hacemos desde el campo. Y eso sí, un programa que siempre hacemos con las botas puestas bien limpias y muy bien atadas. Primer programa del mes de junio, Ecuador del año, y un mes que tiene mucha presencia en nuestro refranero. Hay muchos refranes dedicados a este mes, pero hoy me quedo con uno que seguro que conocéis bien y que dice que cuando junio llega, prepara la hoz y limpia la era. Así que esperemos que sean buenas, abundantes y con buenos precios todas las cosechas que se vayan resolviendo en este mes en el que, por cierto, empieza el verano. Y dicho todo esto, no me entretengo más porque, como acabáis de ver, tenemos mucho trabajo por delante, llevamos el remolque lleno, así que arrancamos el tractor, arrancamos Directo al Grano y lo hacemos combinando historia, ciencia, genética y viña, a través de un reportaje del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. El material vegetal es un componente muy importante de la viticultura de calidad. Y dentro de la innovación en material vegetal es muy relevante para tener variedades, para tener portainjertos, para tener clones, y a eso me refiero por material vegetal, que tengan una mayor adaptación a las condiciones de cultivo, y en particular ahora que estamos sufriendo las condiciones de cambio climático, y también que requieran menores tratamientos contra enfermedades y contra plagas. Eso significa conocer esta variación que en la vid se produce de dos maneras: variación entre variedades, que llamamos intervarietal, y variación dentro de la propia variedad, porque las variedades que cultivamos actualmente han estado propagadas vegetativamente durante siglos, y esto ha generado variación espontánea de manera somática. Ahora mismo contamos con herramientas muy potentes para caracterizar esta variación, y fundamentalmente herramientas que se basan en la secuenciación de los genomas. Estas herramientas son o bien la propia secuenciación o bien paneles de marcadores moleculares que nosotros utilizamos para identificar variedades, utilizamos para hacer el seguimiento de distintas líneas clonales de las variedades, y también nos permiten conocer la historia y el origen de determinadas variedades o determinados clones. Hay que considerar que la viticultura en la península ibérica pues puede tener unos 3.000 años, y que es posible en la actualidad, y estamos colaborando con el Centro de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC en Madrid, con un grupo de arqueobotánica, para poder identificar restos arqueológicos de vides de distintas épocas y poder saber hasta qué punto las variedades que tenemos hoy establecidas en cultivo o algunos de los progenitores de esas variedades se cultivaban ya hace siglos o hace miles de años. Evidentemente, aquí, antes de la llegada de la vid doméstica, existían vides silvestres como existen hoy en día, y se aprovechaban fundamentalmente el fruto. A partir del primer milenio, en torno al siglo IX a.C., con la llegada de los fenicios, empiezan a llegar también las primeras evidencias del cultivo de vid. Encontramos semillas de vides que morfológicamente y genéticamente corresponden a ya variedades cultivadas, y las documentamos sobre todo en los primeros lugares en Andalucía, fundamentalmente en Huelva, y a partir de ese momento se empiezan a extender por toda Andalucía. Un poco más tarde, en torno al séptimo siglo antes de Cristo, empieza a subir ya hacia el norte, por toda la costa de Valencia, las encontramos ya en Cataluña.
y ya será de la mano de los romanos, a partir del, ya de la era cristiana, cuando encontramos ya la producción de vides y de vino, por supuesto, y ya en el interior peninsular. Pero es un producto que va a ser un producto estrella realmente junto al aceite desde el primer milenio y se va a prolongar hasta prácticamente hasta nuestros días, formando parte de las sellas de identidad de la península ibérica, que al fin y al cabo son las sellas de identidad del mundo mediterráneo. Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de España y la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas, AEOFRUSE, estiman que la producción de almendra a grano alcanzará las 125.054 toneladas en la campaña 2024, un 41% por encima de la media de los últimos 4 años y un 10% respecto a la pasada campaña. La superficie productiva es de 552.748 hectáreas, lo que supone un incremento de casi el 3% respecto al pasado año, como consecuencia de la entrada en producción de más de 14.000 hectáreas, principalmente de regadío, en las regiones de Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Esta entrada de producción de nuevas plantaciones de regadío, junto a las lluvias primaverales y la ausencia de heladas, han amortiguado en parte el impacto negativo de los efectos de la sequía que aún siguen padeciendo las principales zonas productoras, con especial incidencia en la zona sur de España y en las plantaciones de secano. Los veterinarios alertan del riesgo de retroceso en sanidad animal si la figura del veterinario de explotación pasa a tener carácter voluntario, ya que entienden que la sanidad animal y el control epidemiológico de la ganadería no pueden verse afectados por cuestiones puramente económicas. Desde la Organización Colegial Veterinaria se recuerda que el desarrollo de un plan sanitario, la supervisión del cumplimiento del mismo y el asesoramiento continuo al ganadero sobre cuestiones de bioseguridad, uso de antimicrobianos y bienestar animal deben ser prestados por un facultativo veterinario que apoye al titular de la explotación, tal y como recoge el Reglamento 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dejamos la actualidad a un lado, continuamos el camino en directo al grano y lo hacemos ahora viajando hasta Andalucía, donde a través de un vídeo de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía queremos conocer el trabajo del grupo operativo Quality Lambs, un grupo que ha centrado su actividad en aplicar las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial a la gestión y al día a día del sector del ovino. El grupo operativo Artificial Intelligence for Sierra Morena Quality Lambs tiene como objetivo desarrollar un nuevo sistema de tipificación del ovino más ágil y eficiente a través del uso de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Nuestra aportación al proyecto es la siguiente. Estamos desarrollando un sistema innovador, el cual consta de distintas cámaras, incluso cámaras 3D, térmicas y diversos sensores que se utilizan para que a través de inteligencia artificial y machine learning, con el objetivo de obtener distintos parámetros del cordero que sean relevantes para el estudio, como puede ser el peso, la identificación individual de cada uno, el género, la actitud cárnica e incluso la detección de enfermedades tempranas. Con las investigaciones de este grupo operativo se conseguirá un mayor bienestar para el ganado, ya que se podrá separar a los animales en diferentes cuadras según las necesidades que requiera cada uno. También se logrará más sostenibilidad y atención a los requerimientos de los mercados, puesto que así se mejora la calidad productiva. El objetivo principal del proyecto es que el sistema de tipificación y clasificación que empleamos en las instalaciones de nuestra cooperativa sea más ágil y eficaz, consiguiendo así cumplir todos los requerimientos del sistema de calidad. Además, también queremos conseguir una mejor comunicación con nuestros ganaderos, manteniéndolos siempre informados del estado de sus animales y de la producción de la explotación. Para ello, estamos en el desarrollo de una aplicación web. Nuestro papel fundamental es proponer diferentes casos de uso experimental, aparte de la toma de imágenes de los corderos y del etiquetado de los animales. Una vez alcanzados los fines de Quality Lambs, quedaría una importante tarea:
trasladar al sector ganadero que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se pueden llevar a cabo en campo. En este proyecto nuestro papel fundamental es transmitir al resto de cooperativas ganaderas que la inteligencia artificial y la tecnología se puede trasladar al sector de la ganadería y en este caso Corsevilla, una de nuestras entidades asociadas, está apostando por ello, está apostando por intentar trasladar toda esa tecnología desarrollada para verificar y clasificar la tipificación de los corderos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. El trigo blando panificable sube su valor esta semana. Su precio es de 229,96 euros la tonelada. La cebada pienso asciende su precio. Se valora en 217,10 euros la tonelada. El maíz grano sube su valor, que ahora es de 228,52 euros la tonelada. El limón baja su precio, se cotiza a 21,08 euros los 100 kilos. La manzana golden desciende su valor y se cotiza en 59,72 euros los 100 kilos. El plátano sube su valor esta semana, quedándose en 120 euros los 100 kilos. El calabacín baja su precio, que ahora es de 41,23 euros los 100 kilos. El tomate liso asciende su valor, se cotiza a 30,66 euros los 100 kilos. La judía verde baja su valor y se sitúa esta semana en 170,36 euros los 100 kilos. La patata baja de precio y ahora cuesta 57,18 euros los 100 kilos. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Y como siempre, después de conocer los precios agrícolas, seguimos el camino aquí en Directo al Grano y lo hacemos subiendo al tractor a Banco Santander, el banco que siempre está a nuestro lado, comprometido con nuestros proyectos y que nos asesora y nos ofrece las herramientas necesarias para que podamos hacer rentable nuestra explotación, seguir siendo competitivos y, cómo no, para que podamos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, que no es otra cosa que alimentar cada vez mejor a una población cada vez mayor y cada vez más exigente. Hoy con Santander Agro queremos presentaros el instrumento financiero de gestión centralizada, una herramienta muy interesante para obtener financiación destinada a proyectos del sector agroalimentario en el medio rural. El instrumento financiero de gestión centralizada es una vía de financiación en condiciones ventajosas para agricultores, ganaderos, silvicultores, industrias agroalimentarias e incluso para el establecimiento de jóvenes. Se trata de una herramienta coordinada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que pueden adherirse voluntariamente las comunidades autónomas que participen también en la financiación con la participación correspondiente del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, el FEADER. El instrumento financiero de gestión centralizada es un apoyo financiero que consiste en la prestación de garantías para los préstamos con el objetivo de minimizar una de las trabas que habitualmente resulta más limitante para el acceso al crédito. De esta forma, el 80% del riesgo es asumido por esta herramienta y no por las entidades bancarias. El objetivo es apoyar las inversiones en mejora de las explotaciones, comercialización y transformación de productos agroalimentarios, modernización o creación de regadíos, proyectos forestales, instalación de jóvenes y nuevos agricultores o proyectos LEADER. Es importante recalcar que está previsto que su tramitación se produzca de forma ágil y con escasa carga burocrática para el solicitante, al mismo tiempo que se pueda combinar con diferentes líneas de subvenciones. Hasta el momento, las comunidades autónomas que forman parte o lo harán en breve del instrumento financiero de gestión centralizada son Castilla y León, Extremadura, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Principado de Asturias, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
Cabe recordar que el Plan Estratégico de la PAC para España dota el instrumento financiero de gestión centralizado con 128 millones de euros de gasto público total y que una vez suscritos los acuerdos con el Ministerio, las diferentes autonomías podrán publicar sus respectivas convocatorias. Con el objetivo de recabar la opinión o los comentarios de cualquier sujeto, entidad u organización y a efectos de elaborar cuanto antes el documento definitivo, el Ministerio de Agricultura eleva a consulta pública hasta el 8 de junio el proyecto del Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones directas destinadas a compensar las pérdidas económicas producidas por la enfermedad hemorrágica epizoótica en las explotaciones ganaderas de vacuno afectadas. En este sentido, cabe recordar que en el decálogo de medidas en apoyo de la ganadería extensiva adoptado el pasado 17 de mayo, el Ministerio propuso destinar 15 millones de euros para subvencionar los gastos en los que hayan incurrido los ganaderos para hacer frente a la enfermedad hemorrágica epizootica. Agroseguro abona 258 millones de euros a los agricultores afectados en 2023 por las tormentas de pedrisco que causaron siniestros en casi 600.000 hectáreas agrícolas el pasado año. La cifra de indemnizaciones, la más alta desde 2018, representa un aumento del 110% respecto a la de 2022 y se ha abonado a productores asegurados en 49 provincias. Destacan el impacto de los cultivos herbáceos y el alto valor de la producción dañada y las indemnizaciones en frutales, cítricos, caqui, viñedo u hortalizas. Respecto a 2024, Agroseguro ha advertido de que la fuerte incidencia del pedrisco también está teniendo incidencia, con daños desde la primera semana del año hasta 26 jornadas de tormentas de fuerte granizo en abril. Bueno, pues ahora, después de ese segundo bloque de noticias, toca hablar de ganadería, concretamente de ganadería extensiva. Ya sabéis que la mano de obra cada día es más complicada en el campo y en todas partes, pero en el campo sobre todo, y precisamente por ello tenemos que tratar de ser lo más eficientes posible y ser capaces de hacer el mismo trabajo, aunque contemos con menos manos en la explotación. Una buena forma de hacerlo es utilizando nuevas tecnologías y aprovechando las ayudas que hay ahora mismo encima de la mesa, como es el caso, por ejemplo, del kit digital. Os dejamos con un reportaje de UPA en el que podréis ver cómo funcionan y las ventajas que presentan los collares de monitorización para la gestión del ganado en extensivo. Vamos a verlo. Me dedico a vacuno en extensivo y el cebo de mi propia ganadería. Abuelos, padres, bisabuelos, esto viene todo atrás, suegros, o sea, todo. Pues a día de hoy las herramientas digitales de las que dispongo son collares digitales para el control de las vacas, ya que las tengo en extensivo. En la instalación, como se puede apreciar en las vacas, de un collar en la cual tiene incorporado un GPS que te da la ubicación, temperatura y muchas más cosas de cada animal en cada sitio donde esté. Es una aplicación que te tienes que descargar desde el móvil, en la cual tú luego tienes una contraseña y de allá metes tus polígonos, tus parcelas, tus recintos, vas poniendo a cada nombre, cada collar y vas pues visualizando todo. Es muy sencilla. Hoy todo el día que tiene la gente móvil, igual que coges un WhatsApp, esta aplicación es lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo que hacer alguna gestión en Madrid, desde Madrid, me meto en el móvil, me meto en la aplicación y desde ahí pues dice, pues mira, este lote está en este punto, este lote está en el otro y las tienes más o menos controladas. Cuanto más collares tengas es mucho mejor porque más control tienes de toda la ganadería. Es un collar GPS que va con una correa y un contrapeso, se pone en la parte izquierda del cuello del animal y a partir de ahí pues bueno, es un localizador GPS que le sirve al ganadero como herramienta de trabajo para tener controlado a su ganado y es un punto en el que dentro de una aplicación pues puede controlar todo el rato dónde está el animal, también tiene un sensor de temperatura, un acelerómetro para medir su actividad, si la actividad es alta, es baja, si tiene mucha o poca temperatura y son indicativos que le sirven a ese ganadero que ya conoce a sus animales a ver si a cuidar el bienestar de sus animales. La vaca puede estar estresada por otro motivo que no es el lobo, pero te lo detecta el collar. A día de hoy, ahora esta mañana tiene un ataque de buitres a unos terneros.
y la verdad que ese animal no tenía collar, pero si hubiera tenido collar ese animal, a lo mejor me hubiera dicho, oye, que estoy estresada por este motivo. Pues ya el ganadero está al tanto y rápidamente acude al sitio. Cuando las tienes extensivo y van a parir, un collar es fundamental, porque siempre, si vas a buscarlas, sabes dónde ir, porque te da la ubicación de la vaca y te da la ubicación de la persona que lleva el móvil, con lo cual tú te puedes acercar siempre a donde da la señal el GPS. Se coloca en una manga y, bueno, es muy sencillo, se coloca alrededor del cuello, se fija con la correa y a partir de ahí ya está en funcionamiento. No hay que activarlo, ya viene activado directamente de fábrica. Y nada, pues metiendo un usuario y una contraseña en la aplicación que se descarga del ganadero, pues ya tiene acceso a este punto, a esta aplicación, y ya puede controlar a los animales. Me pregunta muchísima gente, lo único es el acceso a ellas. El kit digital es una ventana que se ha abierto y es una oportunidad muy buena para, pues bueno, para poder darle a esos ganaderos y con el kit digital también agricultores esa oportunidad, ¿no?, de poder dar el salto de digitalización. UPA me informó de que salían unas ayudas de kit digital. Yo me informé con ellos, ellos me asesoraron y presentamos la solicitud. Esperamos un tiempo y me contestaron positivamente que sí, que cumplió los requisitos, con lo cual accedimos a comprar collares. Es como un martillo para un carpintero, es una herramienta, no es un bien de lujo, es algo que les va a ayudar en su día a día, que les va a permitir ahorrar tiempo de desplazamiento, les va a permitir ahorrar combustible al no tener que ir todo el rato a controlar si están bien o si están mal, porque lo ven desde el móvil, ¿no? Lo ven desde casa si quieren. El kit digital, en mi caso, fueron 2.000 euros. El IVA va aparte, que es el que soporta el ganadero, y el resto está subvencionado. Yo creo que organizaciones como UPA se involucren en el kit digital y ayuden incluso a tramitar a los propios asociados de UPA para que puedan adquirir el kit digital, me parece que es fantástico, porque creo que se están empapando, ¿no?, de las necesidades que tienen los ganaderos, les están ayudando en todo el proceso. UPA me lo tramitó y fenomenal, fenomenal. La ternera, de entre 180 y 300 kilos, sube su precio. Se queda en 511,66 euros los 100 kilos de canal. El cordero, de entre 12 y 16 kilos, sube y se coloca en 850,19 euros los 100 kilos de canal. El porcino, con más de 60% de magro clase S, asciende su valor, quedándose en 228,97 euros los 100 kilos de canal. El lechón de 20 kilos desciende su precio, que es de 86,44 euros la unidad. El pollo, con el 83% de rendimiento, desciende su valor, que es de 208,16 euros los 100 kilos de canal. Los huevos tipo suelo clase M no varían de precio esta semana, que es de 1,39 euros la docena. Los huevos tipo campero mezcla clase L y M tampoco varían de precio, quedándose en 1,74 euros la docena. El conejo joven de 1,8 a 2,2 kilos vivo baja de precio, se cotiza a 228,67 euros los 100 kilos. Y después de esos precios ganaderos, y antes, eso sí, de la tradicional buena noticia de la semana, vamos a dedicar unos minutos a hablar de los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha, de esos alimentos con campo y alma. Hoy os presentamos los vinos de la denominación de origen Campo de Calatrava, una figura de calidad que ha sido regulada por la Unión Europea a principios de este año 2024. Estamos hablando de una denominación de origen protegida, cuya zona geográfica está constituida por 16 municipios de la provincia de Ciudad Real. Hace el número 102 de todas las denominaciones de origen españolas y el 21 de las registradas en Castilla-La Mancha. Y empezamos hablando del terreno. La comarca donde se elaboran estos vinos es alomada y presenta suaves elevaciones alargadas con altitudes entre 700 y 900 metros que se alternan con pequeñas llanuras situadas en cotas comprendidas entre los 630 y los 650 metros. Una zona caracterizada por sus suelos de origen volcánico, ya que se trata de la zona de la península ibérica más importante en cuanto a actividad volcánica reciente. Y en este sentido hay que destacar que hablamos de suelos caracterizados por su alto contenido en níquel.
Desde el punto de vista enológico, dentro de la DOP Campo de Calatrava podemos encontrar una amplia gama de vinos. Así podemos encontrar blancos, rosados y tintos, secos, semisecos, semidulces y dulces, jóvenes o con crianza. Podemos encontrar también vinos espumosos de calidad, blancos y rosados, y los vinos tintos de uvas sobremaduradas. En cuanto a las uvas autorizadas para su elaboración, tenemos las variedades tintas Centibelo Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Bobal, Petit Verdot, Cabernet Franc, Graciano, Garnacha, Tintorera y Malbec. Y las variedades blancas, pues tenemos Airén, Macabeo, Verdejo, Chardonnay, Moscatel de grano menudo, Sauvignon Blanc, Riesling, Moscatel de Alejandría, Chebus Traminer, Viognier y Albariño. Así que, como podéis ver, la denominación de origen Campo de Calatrava no solo se convierte en un nombre protegido, sino también en un emblema de la diversidad vinícola y la riqueza geográfica de esta región. Y si quieres probar sus espectaculares vinos, pues no tienes más que visitar ahora la página market.campoyalma.com y elegir el que más te guste. Alimentos de Castilla-La Mancha, el alma de nuestro campo, en tu mesa. Y ahora sí, después de conocer mejor esos riquísimos vinos de la denominación de origen protegida Campo de Calatrava, llegamos a la cita a la que nunca faltamos, la cita más importante. Llegamos a esa cita con la buena noticia de la semana. Ahí la tenéis. El Consejo de Ministros de Agricultura del pasado 27 de mayo debatió sobre la respuesta de la Unión Europea a las protestas y reivindicaciones del sector agrícola y sobre las formas de mejorar las medidas de gestión de crisis en el futuro. El Consejo mantuvo un debate político sobre las conclusiones de la situación de crisis vivida y los Estados miembros pidieron instrumentos eficaces de gestión de crisis, suficientemente dotados desde el punto de vista económico, capaces de responder de manera rápida y específica con el fin de complementar los instrumentos de gestión de riesgos existentes. Además, se recordó la importancia de flexibilizar y hacer más eficaz el Fondo de Reserva de Crisis, establecido en la actualidad en 450 millones anuales, para que se permita a los Estados miembros apoyar medidas de prevención adecuadas, teniendo en cuenta sus particularidades y características geográficas y sin aumentar la carga administrativa para los agricultores. Pues como siempre, conocida esa buena noticia de la semana, llegamos al final del camino previsto para hoy y eso quiere decir que es momento de guardar el tractor en la nave hasta el próximo programa. La semana que viene, otra buena noticia más, la semana que viene, otro Directo al Grano más, un programa con el que llevamos hasta vuestras casas, a domicilio, un trocito de campo y un trocito de mar. Ahí tenéis, como siempre, las formas de contacto, que son las de siempre, teléfono, correo electrónico y, como no, redes sociales. Elegid la que queráis, a nosotros nos da igual, pero elegid una para que, entre todos, cada semana sigamos mejorando el programa. Que tengáis un buen día de campo, que tengáis un buen día de mar y, sobre todo, acordaos de que al menos 3 veces al día necesitamos a un agricultor, a un ganadero, a un pescador o a una industria agroalimentaria. Así que no os olvidéis de valorar todos los días su trabajo. Un abrazo, que no se os haga muy larga la semana y hasta dentro de 7 días.